Hola, ¿qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Saludo también a todos los radioescuchas de A la Vanguardia. Yo soy Marisol Flores, consultora de familias, y te quería preguntar el día de hoy algo. ¿Has sentido que en ocasiones tu pareja no te demuestra el amor de la forma en la que tú lo necesitas? Yo también. Creo que a todos nos ha pasado. Bueno, pues la relación de pareja es un trabajo de todos los días, ya lo saben, pero también es un continuo descubrimiento de la otra persona. Y si le agregamos a que todos los seres humanos estamos en proceso de cambio constantemente, entonces se puede complicar más. Hoy te vengo a platicar sobre un libro que a mí y a mi pareja nos ha dado mucha luz para entender que existen diferentes lenguajes del amor. Gary Chapman es un filósofo y escritor. Él nos explica en su libro, que lleva este mismo nombre, y te lo repito, Los 5 lenguajes del amor. Con este exitoso libro, él nos ayuda a comprender mucho mejor cómo dar y recibir el amor, y lo divide en 5 diferentes lenguajes. El primero, contacto físico. Las personas que prefieren este lenguaje disfrutan con las caricias, los abrazos y se sienten reconfortados en los brazos del otro o con las manos unidas. El 2, palabras de afirmación. Aquí están las personas que necesitan las palabras de afecto, los elogios, la calma a través de un buen discurso, alguna cartita de amor. Les gusta que les digan que están haciendo bien las cosas o que se ven muy bien el día de hoy. El 3, tiempo de calidad. El amor, recordemos, se expresa compartiendo la vida, pequeños momentos, momentos sencillos. Hay personas que necesitan sentirse acompañadas todo el tiempo. El 4, regalos. Hay personas que disfrutan cuando reciben obsequios y también cuando ellos son quienes dan estos obsequios. Solo recuerda que estos regalos deben de tener la forma de expresar amor y nunca que sean un fin para conseguir el amor. Y el último, actos de servicio. Existen muchos ejemplos para este tipo de lenguaje, como preparar la comida al otro, dar algún detalle sorpresa, cuidar el hogar en el que se vive o cuidar del otro cuando se enferma. Son simples actos, pero se demuestra interés por el otro y eso es lo más importante. También puedes encontrar en internet tests o cuestionarios para que tú y tu pareja descubran cuáles son sus lenguajes del amor. Así que hoy mismo pueden descubrirlo. Platiquen en pareja y traten de ponerlos en práctica. Yo soy Marisol Flores y pueden encontrarme en mis redes sociales como Facebook, canal de YouTube e Instagram como Familia Viva, Juega, Conecta, Crece. Mándeme tus dudas o comentarios, estaré esperando tu mensaje. Y sigan a la vanguardia.